doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno. Hoy estamos en el lanzamiento de una propuesta que busca promover el turismo, uniendo las viñas, hoteles boutique, algo bastante exclusivo. Me encuentro junto a Pablo Graney, gerente general, y mejor que sea él quien nos cuente todo acerca de este emprendimiento que llega a Chile. Rusticae, como bien decías, es una marca internacional que representamos hoteles boutique, restaurantes y viñas con encanto, que es lo que llamamos nosotros. Rusticae, en definitiva, lo que está haciendo en Chile es un alzamiento, es encontrar aquella oferta más singular, tanto de hotelería como de restaurantes como de viñas, para que el cliente final, tanto el nacional chileno como el internacional, pueda descubrir estos pequeños sitios con encanto que se encuentran repartidos por toda la geografía chilena y que en definitiva son propuestas como muy personales, muy con encanto, muy boutique, y que ofrecen un servicio muy diferencial. Entonces Rusticae al final lo que los está ofreciendo es esa visibilidad a nivel internacional para que puedan obtener ese mercado nicho como consumidores. Nuestro cliente final, nuestro consumidor, aparte de viajar, suele ser un amante de la gastronomía y del vino. Entonces en sus desplazamientos, cuando viajan, aprovechan en sus fines de semana o en sus ratos libres, o si es de negocios o bien si es de ocio, para poder disfrutar de una viña, de una vista guiada, de conocer nuevas cepas, de conocer nuevos vinos, incluso de presentación de nuevos vinos. Y en definitiva también lo que procuramos es que dentro de la base de datos del cliente Rusticae, cada vez que una de nuestras viñas presenta, saca mercado o tiene una nueva ruta, el poder ofrecerla para darla a conocer a nuestros clientes. Actualmente estamos presentes en Latinoamérica en 6 países ya, y en Europa, en España, en Portugal, Marruecos, capitales europeas y el arco mediterráneo. Pero nuestro cliente, el que consume Rusticae, está tanto en los Estados Unidos, como en Europa, como en Asia, como en Latinoamérica. Sí, yo en la página web está la información, la viña al final lo que hace es se pone en contacto con nosotros, visitamos la viña, es necesario que tenga producto enológico, o sea que tenga enoturismo, o sea que la viña esté abierta a público para que nosotros la podamos presentar, la podemos enseñar a través de nuestra página web, y para cliente final hacerse miembro de nuestro club de fidelización, porque es gratuito, no tiene ningún costo, entra en nuestra base de datos y a partir de ahí, con el perfil de ese cliente, soltero, casado, sin hijos, no hijos, con el interés que tenga, le vamos a filtrar la información para hacérsela llegar a la casa.